Néstor, continúa el recorrido por parte de la Secretaría, tiene que ver con visitas a las localidades y tiene que ver con el estado de salud de los más pequeños. Bueno, ¿cómo siguen estos exámenes? Sí, buenos días ante todo. Nosotros estuvimos realizando hace dos fines de semana atrás en Martínez de Hoz. Estuvimos viendo a los chicos entre 10 y 18 años que hacen actividad física. Estuvimos trabajando con la gente de la unidad sanitaria, digna mención de la colaboración que han tenido ellos con el doctor Zunino a la cabeza, y bueno, fuimos con los promotores comunitarios nuestros y con el doctor Aval, hacemos permanentemente, y hemos visto más de 80 chicos ese día. Y este fin de semana, es decir, el sábado este pasado, estuvimos en la localidad de Roberts, donde estuvimos viendo 45 chicos, porque ya habíamos visto el año pasado, eran los que habían cumplido ahora, cumplieron 10 años este año, y los que habían quedado remolones entre 10 y 18 años del año pasado. Así que creo que fue muy, muy, muy buena la concurrencia de chicos, y bueno, los invitamos a los padres que permanentemente, cada vez que nosotros vayamos a los pueblos, que dejen que los chicos se controlen, si los pueden acompañar mucho mejor. Sabemos que esta semana se va a hacer el anuncio de la Dirección de Actividad Física y Salud. Bueno, ¿de qué se trata y cómo va a cambiar la forma, en este caso, de prevención en la salud en los clubes y aquellos que realizan actividades deportivas? Sí, es una meta que teníamos fijada desde hacía un tiempo y, bueno, por suerte la hemos podido concretar. Lo hablamos el proyecto con el señor Intendente, el cual aceptó en un primer momento ya toda la organización que tenía de parte de la Secretaría de Salud. Es una dirección que se va a estar a cargo del doctor Walter Salazar, que es conocida su inquietud como médico deportólogo. Así que lo que vamos a hacer es control de chicos que estén en las diferentes categorías, ya sea de todas las actividades, ya sea fútbol, básquet, actividades que no son las habituales que hacen los chicos, que es el fútbol y el básquet en general. Se va a revisar por categorías, vamos a abarcar todos los clubes, no va a haber que dar ningún club afuera. No es fácil el proyecto porque va a llevar mucho tiempo, porque hay que hacer un examen físico de los chicos, hay que hacer electrocardiogramas, ya muchas cosas las tenemos resueltas con esto que hemos hecho nosotros en las diferentes localidades del partido, pero bueno, es un proyecto a largo plazo, donde se va a hacer lo que se llaman certificados aptitudinales, es decir, que puedan ser aptos para el tipo de deporte que realizan. Pero no solamente va a estar focalizado en el deporte, sino que vamos a enfocar el tema de los pacientes diabéticos, los pacientes con sobrepeso, para hacer todo lo que se llama actividades deportivas regladas. Va a haber una fuerte interrelación con la gente del CEF, todos los que son profesores de educación física. Va a haber una fuerte relación con la Secretaría de Desarrollo Social, donde vamos a intervenir y articular con ellos todo lo que sea la actividad que va a desarrollar, lo mismo que con la Dirección de Deporte, haciendo la salvedad que esta dirección va a depender de la Secretaría de Salud, no de la Secretaría de Gobierno, como depende de la Dirección de Deporte. En el caso de los exámenes de aptitud física, ¿se van a realizar de forma periódica? O sea, los chicos que se lo hacen este año, ¿el año próximo vuelven a hacérselo? Sí, tiene un vencimiento, por eso te digo que es una ardua tarea, porque cuando terminemos con los últimos vamos a tener que empezar con los primeros que hicimos. Así que, pero bueno, el proyecto es muy ambicioso y pensamos que lo vamos a cumplir con creces. Hay un anuncio por parte del Ministerio de Salud de la Nación que tiene que ver con el refuerzo de vacunas para chicos de 1 a 4 años, al margen de que tengan cumplimentado el calendario de vacunación. Sí, es una dosis extra de polio, de sarampión y rubiola. Yo acabo de comunicarme con Silvio Char, que es el que está encargado en este momento de la parte de vacunación en el hospital, y lo vamos a estar haciendo en el hospital, en el barrio Norte, en el barrio San José, en el barrio Plaza España y en todas las localidades del partido. Así que esto, como siempre lo decimos, es extensivo para todas las localidades del partido. No queda para Lincoln, Ciudad Cabecera, nada más. ¿Es niños de 1 a 4 años? Concurren. Niños de 1 a 4 años como una dosis extra. ¿Y llevan la libreta de vacunación? Exacto, tienen que llevar la libreta de vacunación, donde el vacunador tiene la obligación de constatar a ver si eso es necesario y, bueno, y cómo tiene el cumplimiento de las otras vacunas.